José de Egipto. Me gustaría regresar a la casa. ¿Me lo permite? ¿No quieres ver a la nueva adoradora? Deseo regresar a mis tareas. Me espera mucho trabajo. Está bien. La casa va a estar vacía. Los siervos están todos en la calle. Va a ser bueno para que te concentres. Gracias. Con permiso. Mitri, por favor. ¿Puedes quedarte atento por si la señora Sati necesita algo? ¿No te vas a quedar, José? La señora me permitió regresar a casa. Verás, Enet convertirse en sacerdotisa sería una tortura para mí. Entiendo. Quédate tranquilo, José. Ve en paz. Gracias, amigo. ¡Suélteme! ¡No hice nada malo! ¡Estabas violando una tumba! No. ¡Están equivocados! ¡La estaba admirando! Estaba robando las riquezas de un muerto. Y eso es un crimen muy grave. Dime, ¿qué va a pasar conmigo? Serás arrestado y ejecutado. ¡Feliz es aquel que tiene un corazón que lo conduce por este camino! ¡Sólida será la vida sobre la tierra de aquel que tiene un corazón firme en el camino de Set! ¡Y grande es la felicidad en esta tierra de quien le teme! Importante como la consagración de la sacerdotisa. Parece que es un ladrón que invadió la procesión. Asenet. José. Ven conmigo. ¿Pero qué está pasando aquí? La tumba del visir Aktoe fue violada y robada, sacerdote. Los guardias se encargarán de eso, pero para protección del soberano de las dos coronas, sugiero irnos inmediatamente al templo. ¡Vamos, Putifar! ¡Vamos! ¡Guardias, abran camino para el soberano! ¡José! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Porque te amo. José. ¡Amur! Sí, señor. ¿Dónde está el hebreo? No sé, señor. ¡Incompetente! Fuiste contratado para ser la sombra de ese maldito. Yo lo sé, señor. Busca al extranjero y no permitas que se acerque a mi hija. Ahora mismo, señor. Con permiso. José. No debía haberte besado. Ese beso prueba que tú también me amas. Claro que sí. Te amo mucho. Mi corazón es tuyo.
¿Pero de qué sirve este amor? No podemos estar juntos. ¿Por qué no? Ya renuncié a este amor una vez. Y sé que no puedo vivir sin ti. José, si mi padre estaba dispuesto a matarte antes de haberme ido, imagínate ahora que estoy a un paso de volverme una sacerdotisa. Ya lo sé. Tenía miedo que hiciera algo contra ti. Pero tenemos que enfrentarlo juntos. O prefiero morir si no puedo tenerte a mi lado. Pero lo que va a pasar ahora, si dejo de ser una adoradora, voy a atraer la furia y la maldición de Set a Egipto. Todos van a pagar por mi culpa. No, eso no es verdad, Asenet. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Puedes no creerlo, pero es lo que va a suceder. Set va a dejar que el caos se apodere de Avaris. Asenet, por favor, piensa un poco. ¿Crees que ese dios quiere una adoradora por obligación? El dios al que sirvo es un dios de amor. Un dios que está en los corazones. Un dios que escudriña los pensamientos, los sentimientos. Para él lo que importa es un corazón sincero, un corazón puro. Si te estás entregando a un dios por imposición, ¿para qué? ¿De qué sirve si tu alma y tu mente no están con él? Pero ya acepté esa responsabilidad. No puedo dar ni un paso atrás. Asenet, solo estás cumpliendo un ritual que aprendiste desde pequeña. Porque te dijeron que tenías que hacerlo. Pero no por amor a tu dios. Vas a servirlo, no porque creas que va a cuidarte, sino por miedo. ¡Basta! ¡Basta, José! ¡Basta! No quiero oír nada más. Nunca resultaría entre nosotros, ni siquiera en secreto. Olvida que un día me conociste. Olvídalo. Asenet. Se fue, padre. Mi primogénito. Tal vez haya sido lo mejor. Ese joven iba a traer muchos problemas, Judá. Simeón, por favor. ¿Qué? ¿Estoy diciendo alguna mentira? La partida de un hijo, por peor que sea, siempre es dolorosa. Los hijos no deberían morir antes que los padres. No deberían. Es verdad, padre. Tienes razón. Agradece, Judá. Por lo menos pudiste despedir a tu hijo mayor. Ni siquiera el cuerpo frío de José pude abrazar después de que aquella fiera lo devoró. ¿Y la joven Tamar quedó viuda sin ningún descendiente? Er nos dejó sin darnos un nieto. Por ley del Levirato, Onan tiene que casarse con la viuda para darle descendientes a Er. Mañana hablaré sobre eso con él. Tamar no quedará desamparada. No lo voy a permitir. Hija mía, estoy tan feliz. Ahora eres una mujer. Llegó tu periodo por primera vez. Recuerdo bien cuando la mía bajó. Es muy emocionante. Llegaste siendo un bebé y ya eres una mujer. ¿Qué pasó, madre? ¿No te sientes bien? Estaba pensando en Judá. Pobre de mi hijo. Hubiera querido ir al entierro para darle un abrazo. Vas a tener mucho tiempo para consolar a Judá, madre. Sería muy pesado enfrentar el camino hasta Hebrón después de haber pasado la noche fuera. Todavía está muy débil. ¡Pero qué necia! ¡Ya te dije que estoy bien! Mara, te estás volviendo una bella jovencita. Te voy a hacer un lindo vestido para celebrar. ¡No quiero nada! ¿Qué es eso, hija? ¿Por qué hablas así? Disculpa, Mara. Yo solo quería celebrar. Te odio, Dina. Perdí a mi padre por tu culpa.
No te me acerques. Putifar, ¿estás seguro de que ya no habrá más sustos? Quédese tranquilo, señor de las dos coronas. El criminal ya fue capturado. Parece que se trata de un ladrón de tumbas. ¡Qué tristeza! No hay peor ladrón que el que no respeta el mundo de los muertos. Tengo que regresar a casa. ¿Qué sucede, señora? No me siento bien. Creo que debe ser el calor. Perdí la fuerza en las piernas. Necesito recostarme. En ese caso, señora, la llevo a casa. No, no, Mitri. Tú tienes que quedarte aquí. Putifar se va a quedar preocupado si al final de la consagración no le avisas que tuve que irme. Entonces es mejor avisarle a mi señor. No, Mitri. Putifar está muy preocupado con Horus vivo fuera del palacio. No lo molestes ahora, ¿sí? Yo voy a estar bien. ¿Estabas? Estaba aquí, padre. Mejor vamos al templo. ¿Quién sería tan atrevido como para robar una tumba? Además, en un día tan especial para Varys. Un extranjero fue lo que mis guardias me dijeron. Como lo pensé, ningún egipcio cometería tal atrocidad. No existe nada peor que llegar al mundo de los muertos sin ningún bien. Necesito tu ayuda, Granator. Habítame, hazme irresistible. Señora. Estamos solos, José. Señora, por favor.
Los esclavos no están. No tienes que tener miedo. Nadie va a saber nada. Ni Dios lo va a saber. Olvida a tu Dios. Ven a acostarte conmigo. Siente mi piel. Mi olor. Te va a gustar. Te voy a dar mucho placer. No puedo. Ya le dije que no puedo. ¿Has estado con una mujer antes? Señora, por favor, olvídelo. No te parezco bonita. ¿No sientes deseo por mí? No puedo pecar contra mi Dios. Ni contra el señor Putifar. Eso sería adulterio. Usted es una mujer casada. Casada con un hombre que confía en mí con los ojos cerrados. No puedo traicionar su confianza. Estás empezando a irritarme, José. Mi paciencia se está agotando. ¡Quiero que te acuestes conmigo! ¡Es una orden! Lo siento mucho, señora. Esclavo insolente. Ningún hombre me ha rechazado. Soy una mujer que siempre consigue lo que quiere. Te quiero. A ti. En mis brazos. Ahora. La ceremonia está lista. Set está entre nosotros. Ven, señor de la tierra del desierto, poderoso dios del caos. Ven a recibir a tu nueva esposa, que te espera. Ven, siente mi cuerpo, José. Asenet se ve linda, ¿no? No tan linda como la esposa real. Aún así, es digna de un dios. Pero no parece tan feliz como debería estarlo con la consagración a Set. Asenet parece preocupada, triste, ¿no te parece, Tani? Debe estar sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Debe ser eso. La libación va a comenzar, señor de las dos coronas. En este momento, que el gran dios del caos es bañado por las aguas sagradas del río Nilo, que esas aguas fértiles preparen al dios para la consagración de Asenet. ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Porque te amo. José. ¿Crees que ese dios quiere una adoradora por obligación? El dios al que sirvo es un dios de amor, un dios que está en los corazones, un dios que escudriña los pensamientos, los sentimientos. Para él lo que importa es un corazón sincero, un corazón puro. Si te estás entregando a un dios por imposición, ¿para qué? ¿De qué sirve si tu alma y tu mente no están con él? Finalmente llegó la parte más esperada de toda la ceremonia, donde la gran sacerdotisa consagra a la joven sacerdotisa a Set para que ella lo adore por todos los días, por el resto de su vida. Fui un tonto. A veces he soñado con ese tipo de cosas. Dios también habló conmigo a través de los sueños.
el terror de Dios cayó sobre ellos. Gracias, señor. ¿Entonces quiere decir que viste a Dios cara a cara? Lo vi, hijo mío, y me salvó la vida. ¡Inclínate ante el faraón! Para mí solo existe un Dios, el Dios de Israel. Existe algo que no puedes tener. Sí, señor. Sati. Sati es mi esposa, José. Nunca lo olvides. Solo tengo fe en un Dios, Asenet. Y ni el amor que siento por ti puede cambiar eso. No sabes lo que estás diciendo, José. Tu pueblo puede latigarme, negarme alimento, pero jamás podrá destruir mi fe, Asenet. ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Quién te piensas que eres? Asenet, que Set te ame más allá de todas las cosas. Que él te dé toda su fortuna, todas sus propiedades, en el campo y en la ciudad. Y que él te mantenga en nuestro trono, y que él te mantenga y dures para siempre. ¡No! Hija. Lo siento mucho, padre. No puedo ser adoradora de Set. ¡No puedo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me atacaron! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señora Sati. Señora Sati, ¿qué sucedió? ¡Amor! Mi marido trajo a ese hebreo para insultarme. Para hacerme daño. Él quiso acostarse conmigo, amor. Intentó abusar de mí. ¡Maldito! Ve tras él. ¡Corre! ¡No lo dejes huir! ¡Ve! Me las vas a pagar, José. Me las vas a pagar. ¿Pero qué estás diciendo, Asenet? Padre, perdóname. No te atrevas a hacer esto conmigo. Estás frente al faraón, frente a la gran esposa real de Set, de tu padre. No me hagas pasar por esta humillación. Haz lo que tiene que hacerse. No puedo engañarme más, padre. No quiero ser adoradora. ¡No es esta mi vocación! Por Osiris, esto es una tragedia. No es posible, Asenet está rechazando a Set. No puede hacer eso. Va a traer la furia de los dioses contra Egipto. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¡Llévense la barca de Set de aquí! ¡Antes de que su ira recaiga sobre nosotros! No sé cómo pude confiar en ti. ¿Cómo no pude darme cuenta de que estaba criando a una traidora egoísta, Asenet? Padre, no hables así. Me avergüenzas. Tus deseos carnales van a traer una gran desgracia a Egipto y a toda nuestra tierra. ¡Zorra inmunda! Padre, sé qué tan decepcionado estás. Tenía que hacer esto para agradarte, padre, lo sé. Perdóname, pero no puedo seguir el sacerdocio por obligación. ¡No puedo! Sabía que ibas a hacer algo, hebreo. Abur, por favor, déjame salir. Encierra al esclavo, Abur. Y manda a llamar a mi marido inmediatamente. Ahora quiero ver a tu Dios librándote de la muerte. José. Padre. Perdóname, padre. Padre, perdóname. Set jamás te perdonará. Que seas infeliz por todos los días de tu vida. Y que después de tu muerte seas completamente olvidada. ¡Perdóname! ¡Padre, perdóname! ¡No me llames, no, padre! ¡La sacerdotisa, perdóname! ¡Fuera del templo! ¡Fuera del templo! ¡Inmunda! ¡Se acabaron tus privilegios, extranjero desgraciado! ¿Quién mandó al señor Putifar a confiar en un esclavo? Intentar atacar a la señora Sati fue una gran osadía. ¿No vas a decir nada? ¿No te vas a defender? No tengo nada que decir.
Te va a ir muy mal, José. Espero que sufras todo el tormento que Seth puede ofrecer. Y no va a ser poco. ¡Esta mujer nos reservó un destino perverso! ¡Solo los dioses pueden saber lo que el poderoso Seth nos ha reservado! ¡Gracias a la traición de esta infeliz! ¡Por favor, padre, por favor! ¡No me digas padre, Cobra! ¡Crié un huevo de serpiente! ¡Por fin el cascarón se quebró! ¡Y este ser traicionero se puso contra mí! ¡Hice lo correcto, padre! ¡No me lastimes! ¡Cierra por favor, la boca! ¡No me lastimes, padre! ¿Entonces crees que puedes provocar la furia de Seth? ¡La furia de nuestros dioses protectores! ¡Se va a vengar a Seth! ¡Se va a vengar! ¡Te lo suplico, padre! ¡Ten ¡Deja piedad! ¡De suplicar, maldita! ¡Ten piedad! ¡Deja de suplicar! ¡Ten ¡Esto piedad! ¡No es nada! ¡Nada! ¡Vas a pagar! ¡Y devuelve esas joyas! ¡Porque no eres digna de usarlas! ¡A partir de hoy! ¡Desheredo esa sangre! ¡Esta maldita mujer ya no es mi hija! ¡Por favor, padre, basta! ¡Esta mujer trajo la desgracia a Egipto! ¡Muéstrenle y enséñenle cómo respetar a nuestros dioses! ¡Láncenle piedras! ¡Padre! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No la dejen que se vaya! ¡Te has condenado! ¡Vas a pagar! ¡Eres una cobra! ¡Cobra! 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 Traicionera. Por favor, soberano, señora, tenemos que regresar al palacio lo más rápido posible. Tengo que hacer mis oraciones a Seth. Tal vez así no nos castigue por esta situación vergonzosa. No es seguro continuar aquí, señor. Putifar sabe lo que dice, mi señor. Haremos nuestras oraciones en el palacio. Entonces vamos, Putifar. Señor Putifar. Señor Putifar. ¿Qué pasó, Abur? ¿No estás viendo que estoy muy ocupado? Haz que el Horus vivo y la gran esposa real lleguen al palacio con seguridad. Dios mío, ayúdame. Dame fuerzas para soportar todo esto. Tú sabes la verdad. Oye a tu siervo. Pero independientemente de lo que pase conmigo, confiaré en que es tu voluntad. Guía mis pasos toda mi vida. Es lo que te pido. ¡Sati! ¡Sati! ¡Putifar! ¡Putifar, fue horrible! ¡Horrible! Estoy tan asustada. ¿Qué fue lo que sucedió?
Dime exactamente qué pasó. Me empecé a sentir muy débil en el templo. No podía seguir de pie, pero no quería interrumpir tu trabajo. Entonces le pedí a Mitri que te avisara después de la consagración. Sati, ¿qué fue lo que te hizo, José? Dímelo. Sí. Sí. El hebreo que trajiste a casa vino aquí a insultarme. José me vio recostada. Se quitó la túnica y se acostó a mi lado. E intentó tocarme. Lo empujé, pero comenzó a abrazarme con fuerza. Felizmente, Abur escuchó mis gritos. José no tuvo tiempo de vestirse. Huyó y dejó aquí su túnica. Sí, estoy viendo que es su túnica. ¿Cómo fue capaz? Potifar, el hebreo tiene que morir. Humilló a esta casa. Entregaste todo en sus manos. Y el esclavo pensó que podía tenerme también. Él va a pagar muy caro por este atrevimiento. La muerte, Potifar. Nada menos que eso. Judá está destrozado, Lía. Nuestro hijo está inconsolable. También estoy sufriendo mucho. Perder un nieto, así, de repente. Nuestro nieto es un perverso, un asesino. No sufras tanto por él. ¿Cómo no voy a sufrir? Antes de que se fuera a Hebrón, yo vi a ese niño crecer. Guarda tu luto. Pero no te emociones demasiado. Estoy preocupado por ti, Lía. ¿Por mí? No es necesario, estoy bien. En algunos momentos, tú estás lejos. Lejos. Aún junto a mí no puedo alcanzarte. Ay, estás exagerando, Jacob. Me perdí. Solo eso. Estaba un poco cansada. Me distraje con alguna cosa. Y cuando me di cuenta, estaba lejos. No quiero que estés lejos de mí. Te quiero aquí, conmigo. Todo lo que más quiero es estar contigo. Lía. Voy a cuidarte. Le preparé lentejas, señora. Gracias, no tengo hambre. Pero es que necesita alimentarse. Si no lo hace, va a enfermar. No puedo comer nada sabiendo que mi hijo... Tamar, por favor. Quiero estar a solas con Elisa. Con permiso. Calma. Calma. Tienes que ser fuerte. Aún tenemos dos hijos que cuidar. Por desgracia, Er escogió su propio camino. No respetaba a Dios, no respetaba a nadie. ¡Deja de hablar de mi hijo! No basta con su muerte. ¿Por qué tanto odio, Judá? ¿Qué estás diciendo? Nunca sentí odio por nuestro hijo.
Lo amaba mucho, Elisa. Y lo voy a seguir amando por siempre. Mi corazón está desgarrado por la muerte de nuestro hijo. Me duele mucho, Elisa. Me duele aquí. Me duele aquí, Elisa. Pero tenemos que seguir adelante. No. No puedo seguir. No puedo seguir sin nuestro niño. Era nuestro primogénito. Dina, yo quiero disculparme por lo que mi hija dijo. Mara no dijo más que la verdad. Yo soy la culpable de la masacre. No. Tienes que liberarte de eso de una vez por todas. Por mi culpa, muchos niños quedaron sin sus padres. Muchas mujeres quedaron viudas. Simeón y Leví planearon todo esto. Lo planearon para vengar mi honor. Si no me hubiera atacado. ¿Crees que es tu culpa haber sido atacada? Dina, por favor. Tú sufriste tanto como cada una de nosotras. Sé que no es fácil. Pero ya pasó tanto tiempo. Tienes que ver hacia adelante. Darte una oportunidad a ti misma. Intentar una nueva vida. ¿Por qué no aceptas al joven que se quiere casar contigo? ¡Yo no quiero casarme! Siempre dijiste que ningún hombre iba a interesarse por una mujer deshonrada. Pero ya aparecieron muchos pretendientes interesados en ti, aún siendo viuda. ¿Y sabes por qué? Porque eres linda. Tienes un alma buena. Sé generosa contigo misma. Abre tu corazón, hermosa. El equilibrio cósmico fue amenazado. Nunca antes una mujer se negó a saciar los ardores de Set. Asenet estaba fuera de sí y solo puede ser eso. No puede desperdiciar toda una vida destinada a la adoración para vivir en la calle. Ella merecía algo mucho peor. Y tú, Tani, debiste haber desconfiado. ¿Acaso no es tu amiga, tu protegida? Mi señor, Asenet siempre fue una buena niña. Fue muy bien entrenada y siempre cumplió con sus obligaciones en el templo. ¿Quién podría imaginar que esto podría suceder? Por eso mismo. Algo sucedió que cambió la forma de pensar de Asenet de esa forma. Señor, permita que me disculpe. ¿Cómo osas aparecer en mi presencia después de lo que tu hija hizo? ¿Pero qué puedo decir? ¿De qué forma puedo redimirme, soberano? ¡De ninguna forma! No supiste educar a tu hija, Pentefres. No le enseñaste a ella el valor que los dioses tienen para nosotros. El honor que es para ella ser adoradora de un dios. Soberano, le di lo mejor de mí. La mejor educación a Asenet. ¿Pero acaso puedo caminar con sus piernas? ¿Hablar con su boca? Pentefres tiene razón, mi señor. Asenet tuvo una buena educación, pero es adulta, responde por ella. Desgraciadamente tomó la decisión equivocada. No me interesa. Tu hija ofendió a Set, el dios del caos. Y ese es el caos que atacará a Egipto en cualquier momento. Es tu culpa, Pentefres. ¡Fuera de este palacio!
comandante de la guardia del faraón, siempre estuve preparado para un ataque sorpresa. Fui entrenado para vivir en alerta, pero... lo que pasó hoy... ser traicionado por ti... eso no podía esperarlo. Señor Potifar... ¡cállate! Tu señor está hablando. Es impresionante. Perdiste todo el respeto por mí. Claro que no, mi señor. Tú tenías el comando general de toda esta casa. Como dueño te hacías cargo de todo, José. Todo. Solo te prohibí tocar una única cosa y tú fuiste justamente a seducir a mi mujer. Dejar al padre de una hereje vivir en el palacio solo traerá mal augurio a nuestras vidas. Señor, soy el sumo sacerdote. Y todavía creo tener influencia en la decisión de los dioses. Ya te lo dije, Pentefres. No te quiero aquí. Siempre supe que ese extranjero no era confiable. El hombre que dice amarte estaba intentando abusar de la mujer de Potifar. Es mentira tuya. José es un hombre honrado y él nunca haría eso. Te acostaste con el hijo de tu marido. Ustedes me dan asco. Baja la voz, por favor. ¿Quieres que todo el mundo escuche? ¡Que lo escuchen! El señor Jacob lo tiene que saber. José de Egipto.